Hola amigos de La Noche con Marisela Luna por Guanajuato Informa. Soy Christopher Bocanegra y esta es mi sección de Cocina Saludable. En esta ocasión los voy a enseñar a preparar láminas de calabaza con babybela. Es un plato súper cómodo, fácil de preparar, fresco. Se lo recomiendo como para el brunch, un almuerzo con los amigos, con la familia. Vamos con los ingredientes. Es calabaza, láminas de calabaza fresca, jitomate fresco con cilantro, germen de alfalfa con betabel, babybela previamente salteado con ajo y queso panela. Este plato es muy práctico porque lo pueden aplicar para vegetarianos y para gente que sí come productos de origen animal, pues entonces les abre mucho la parte de compartirlo con distintas personas. Vamos a la preparación. Lo primero que tenemos que hacer es, en un hornito convencional eléctrico, lo vamos a preparar a 120 grados durante 3-4 minutos. Nuestra charolita tiene que estar previamente rociadita con mantequilla o aceite de cocina. Les recomendaré más la mantequilla por la cuestión del sabor. Lo que vamos a hacer es poner nuestras láminas. Vamos a poner un poquito de pimienta. Y un poquito de sal rosa. Esto es solo un ejemplo, pueden usar la que ustedes tengan en casa. Las metemos al horno por 3 minutos y continuamos. Mientras nuestras calabacitas están en el horno, vamos a explicarles cómo preparamos estas velitas. Bueno, la preparación es muy práctica, no lleva sal, no lleva ningún condimento, es únicamente láminas de ajo y mantequilla. ¿Cuánta mantequilla? Una cucharadita para estas 4 porcioncitas. Es únicamente preparar el sartén, bueno, calentarlo, poner la mantequilla, el ajo, cuando estén medio doraditos, ya ponemos los honguitos y cuidamos pues que no se vayan a quemar. Únicamente estarlos monitoreando y darles únicamente 3 vueltitas y quedarían listos. Muy bien, ahora vamos a continuar a preparar nuestro platillo. Ojo, las láminas de calabaza no tienen que quedar tan cocidas, el punto es que nuestro plato sea fresco y que sea crujiente. Vamos a sacarlas del hornito. Con cuidado también para que pues, no se vayan a quemar. Lo primero que vamos a hacer es que dejar que respiren un poquito para que se enfríen y no nos arruinen nuestros demás ingredientes. En lo que se enfría un poquito vamos a continuar a dividir nuestra porción de germen. Hay que esparcirlo lo más que podamos en nuestro plato. Siempre buscando como que siga la forma del plato. Si es un plato cuadrado, pues hay que buscar que la forma sea cuadradita. Ya que tenemos nuestra cama de germen, vamos a poner un poquito de jitomate fresco. Y un poquito de cilantro. Y de una vez vamos a montar el siguiente, que era para la otra opción, que es con productos de origen animal. Hacemos lo mismo, distribuimos nuestro germen de manera circular. Lo importante de un plato también siempre es que se vea antojable, o sea que cuando lo pongan en la mesa de sus invitados o en la mesa de su familia, pues sí cause como el morbo de querérselo comer. Igual volvemos a poner un poquito de jitomate. Y un poquito de cilantro. Y ahora sí, continuamos a poner nuestras láminas de calabaza. Esta es la textura con la que deben de quedar. No tiene que quedar muy firme, tiene que quedar un poquito blanda. No tan cocida, si se fijan solamente están cocidos alrededor, el centro está crudo. Colocamos la lámina sobre nuestra camita.
y continuamos a poner nuestras velas previamente salteadas con ajo. Y aquí tendríamos la opción vegetariana. Aún no terminamos de montar. En la opción que podemos incluir productos de origen animal, vamos a incorporar una lámina de queso panela y sobre de ella nuestras velitas. Igual, los ajitos que les pueden quedar los pueden incorporar. Si se fijan, es un plato muy rápido de preparar, los ingredientes son muy prácticos y muy rápidos de manipular. O sea, no hay tanto problema en la preparación. Ya que tenemos nuestros dos platos montados, vamos a agregar únicamente un poco de aceite de oliva. Y un poquito de orégano para realzar los sabores. Y listo, tenemos nuestras láminas con velas. Y pues bueno, ahora vamos a la parte más interesante, que es probar nuestro resultado. Vamos a ver qué tal quedó. Lo ideal es que mezclemos todos los ingredientes en nuestro bocado para que la explosión de los sabores pues sea más agradable. Quedó muy rico, está muy fresco y sobre todo muy ligero. Y pues bueno, los esperamos en mi consultorio, Mandarina Roja, Nutrición Óptima. Y pues soy Christopher Bocanegra, nos vemos pronto.